Muy buenas a todos y bienvenidos a este nuevo directo en Decíamos ayer, en el que trataremos un tema interesante eh, y que por fin pude traer aquí a alguien que ya llevaba tiempo queriendo traer, que trata no solo estos temas, sino temas más polémicos como es la guerra civil, la Segunda República, pero con una rigurosidad totalmente envidiable, como es Joaquín Rivera Chamorro. ¿Qué tal Joaquín? ¿Cómo estás? Muy buenas, Adrián. Muchas gracias por invitarme. Ya sabes que razones profesionales me han impedido venir antes, pero bueno, ya puedes contar conmigo para tres o cuatro programas si quieres. yo Estoy encantado de estar aquí, de, de esta labor que estás haciendo en el canal, le decíamos ayer, donde, bueno, pues demuestras o tratas de demostrar que muchas de esas corrientes contra, o mucha de esa alimentación que se hace con la leyenda negra, pues no, la leyenda ni es tan negra ni es tan blanca, ¿no? sino que hay muchos tonos grises y tú lo sabes perfectamente lidiar y además traes a gente muy experta. Y creo que estás haciendo una labor muy importante. Pues muchísimas gracias, Joaquín, por esas palabras. Vamos, pero no menos que lo tuyo, porque vamos, eh, tú sí que te mueves en zonas que mucha gente trata como blanco y negro, como es la guerra civil, la república, que están altamente politizados, y creo que consigues, vamos, te lo dije, como te dije fuera de cámara, ser riguroso, eh, tratar de da ofrecer datos y que la gente saque sus propias conclusiones, que eso es muy complicado, sobre todo en eso. Cabo tiene sus propias ideas, obviamente, y no dejarse llevar por ellas. Así que bueno, pero como también te he dicho fuera... ah, perdón. como sí. también te he dicho fuera de no, cámara ¿cómo? llevar el presentismo a llevar la historia al presente y verla con los ojos del presente es siempre un error. Ni yo ah. ni Hernán Cortés probablemente sea responsable de los actos míos de ahora, ni yo soy responsable de los actos de Hernán Cortés ni soy heredero de nada de Hernán Cortés, eh, más allá de la historia que coincide, coincidimos geográficamente en que él estaba en España igual que yo lo estoy ahora. Pero probablemente muchos de los descendientes de Hernán Cortés son eh, ahora mismo americanos ¿no? y viven en, en, las, en los países o las naciones que se derivaron después de, de la división de lo que había sido España en, en América, con lo cual, quiero decir, no, no hacer presente con la historia eh, siempre es, es un error y lo estamos viendo muchas veces en algunos aspectos que tratan de eh, que tratan de mover eh, fichas con respecto a hoy día de algo que ha sucedido hace 400, 500 años ¿no? que, bueno, pues, uh -huh. que te voy a contar que no sé no, 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 claro, totalmente, o sea, ponerse a juzgar ahora lo que, no, no digo ya hace 500 años Hace 80 o 90 tampoco podemos juzgarlo, eran todo lo que tú comentabas fuera de cámara, no es lo mismo juzgar los partidos políticos de principios del siglo XX y tratar de decir, bueno, es que son los mismos que ahora, o sea, nada, o sea, que. son totalmente distintos, objetivos totalmente diferentes, pero bueno, si quieres, va vamos directamente al grano, y lo pues primero este. es ubicar, ubicarnos en el contexto histórico, eh, estos africanistas, ¿cuál es el contexto histórico en el que nos movemos? ¿La situación de España, cuál era? Sí, bueno, la España, vamos a empezar en 1906, que creo que es el año clave en la conferencia de Algeciras. España venía de haber perdido las últimas provincias de ultramar: Cuba, Filipinas, Puerto Rico y Guam, la isla de Guam. Después de una guerra con Estados Unidos, que Estados Unidos aprovecha un movimiento separatista en Cuba, que ya duraba tres años, iniciado, como sabes, por José Martí. Aunque este va a morir en los primeros días de, de la sublevación, en los primeros días de la insurrección, una guerra que se prolonga en tres años, donde España tiene varios generales, hay varios relevos, eh, Severiano Weiler, el cual, bueno, pues, Valeriano Bayler, perdón, el cual eh, hace una política tratando de, de eliminar las líneas logísticas que tenían los mambises bueno, pues eh, es, crea ciertas hambrunas en algunas zonas porque hay problemas con el suministro y sobre todo hay problemas con, con las cosechas, no se recogen las cosechas porque hace una política de concentración. Esto es enseguida aprovechado por los Estados Unidos, como ya sabes, y con la prensa amarilla de Pulitzer y compañía para obligar a, España, eh, perdón, para obligar a Estados Unidos que entraran en guerra porque tenía intereses, sobre todo el sindicato del tabaco, ¿no? Que era, tenían intereses, como en España había proteccionismo, eso quería decir que los productos españoles se vendían en España y el resto que venía tenía que pagar pues cuantiosos aranceles. Y pues a Estados Unidos le convenía poder comerciar con Cuba. Además, veían la isla como una posible expansión eh, territorial e incluso imperialista, como luego hicieron con Filipinas. Estamos en el contexto de finales del siglo XIX, principios del siglo XX. El imperialismo es una corriente que ha surgido después de la revolución industrial, porque se necesitan materias primas y a, con la excusa de proteger a las naciones en África, en Asia, a los lugares donde están esas materias primas, las potencias en ese momento se enalzan, que son básicamente el Reino Unido y el, o sea, el Imperio Británico, mejor dicho, en este momento, y Francia, y también los alemanes intentan. Coger un poco de, de ese gran pastel, sobre todo en, en, en el continente africano, están expandiéndose en estas zonas para poder proveerse de materias primas que son necesarias para su revolución industrial, en este caso ya para su industria mucho más floreciente que la española, que prácticamente se concentraba en Cataluña y en el País Vasco. Esto va a llevar a que en 1906 España es ya prácticamente irrelevante desde un punto de vista internacional. En el contexto europeo son Francia y el Reino Unido los que siguen expandiéndose por África. Se están prácticamente repartiendo el continente en dos partes, aunque luego el resto de pequeñas potencias europeas pues tienen algunos núcleos, como va a suceder con Bélgica o como va a suceder, por ejemplo, con Holanda en, en Indonesia y en otras partes de Asia. Pero básicamente son el Reino Unido y Francia los que de verdad están expandiéndose en África. Y hay una conferencia en 1906, porque desde un punto de vista geoestratégico, el estrecho de Gibraltar está muy cerca del norte de África, como todos sabemos, el flujo uh -huh. comercial con el Mediterráneo en un momento en el que todavía no existía el canal de Suez. Luego, el, el flujo comercial con el Mediterráneo, la única entrada posible es el estrecho de Gibraltar. Y el Reino Unido no veía con buenos ojos que Francia, que ya prácticamente tenía intereses. En toda la zona de lo que hoy es Marruecos y Argelia, eh, estuviera enfrente de sus posiciones en Gibraltar. Por tanto, van a utilizar a España en esta conferencia de Algeciras para que ocupe una franja de terreno o se le da la responsabilidad de una franja de terreno que, como se dice hoy en las guerras modernas, es una zona, es una buffer zone, una zona colchón entre Francia y el Reino Unido. Al mismo tiempo, Alemania tiene intereses en llegar a esa zona por Tánger y en esa conferencia se acuerda que Tánger quede internacionalizada. Es un, un pequeño sector que va a quedar dentro de la zona de responsabilidad española eh, que es internacional, no pertenece a ninguna o no está bajo la responsabilidad de ninguna de las potencias. Esto sucede en 1906. España ya tenía territorios en Marruecos, territorios históricos, del, desde el siglo XV en el caso de Melilla desde el siglo XVI en el caso de Ceuta Melilla viene por una ocupación española de lo que era una pequeña aldea en la costa eh, a finales del siglo XV y eh, Ceuta era territorio portugués España y Portugal fueron la misma estuvieron bajo la, el mismo reino con Felipe II y Felipe III y es con Felipe IV cuando eh, en la crisis esta territorial que tiene Felipe IV cuando se pierde Definitivamente Portugal, pero Ceuta queda en manos españolas, por tanto, Ceuta es española desde 1580, más o menos. ¿no? Uh -huh. eh, la conferencia de Algeciras se decide que España, como digo, ocupe una franja al norte del terreno, se le da esa responsabilidad. España en esos momentos tiene dos comandancias militares: la comandancia de Melilla, cuyo empleo, el jefe de esa posición es un general de división. Hasta ese momento había sido, hasta, hasta unos años antes había sido un general de brigada, y la zona de Ceuta con la comandancia general de Ceuta, donde había otro general de división. Son generales de división los que están en este momento, en 1906, en ambas comandancias. En Melilla había la ciudad, lo que se llamaba el campo exterior, que hoy día forma parte de la ciudad prácticamente, eh, o sea, todo lo que es el, el, una zona vallada alrededor. Había varios fuertes y. No había más de 4.000 hombres de guarnición en la ciudad, tampoco en Ceuta. Y España no va a ocupar de primeras territorio marroquí, territorio del sultán, en esa zona, hasta eh, que empieza a expandirse, porque como potencia, como potencia imperialista, pues quiere extraer materias primas. ¿no? Entonces se van a descubrir una serie de minas muy próximas a Melilla, apenas 20 kilómetros, enfrente de lo que hoy es Nador, en unas alturas, y dos compañías mineras deciden explotar esas minas y para poder llevar el mineral pues tienen que tender unas líneas de ferrocarril. Una de las compañías mineras es española, la otra compañía es francesa, es de capital francés, aunque los trabajadores son una mezcla de españoles, franceses, rifeños. Cuando digo rifeños mm -hmm. me refiero... Ceuta y Melilla están situadas en un territorio de origen bereber. Donde las tribus son de origen bereber, luego no son árabes. En Marruecos ya sabes que no hay mucho, muchos árabes. Los árabes eh, eran una minoría que estaba normalmente en la aristocracia. Estas tribus no se sometían a la disciplina del sultán de Marruecos. Luego estaban un poco en un régimen feudal y de forma casi independiente. Luego, la, la autoridad marroquí no conseguía. Meterlas en vereda, vamos a utilizar este término. Y España, pues tiene que. España considera que en la explotación de las minas, pues tiene que proteger las minas con los pocos hombres que tiene, que tiene allí. El, ¿cómo, empieza, ¿Cómo empiezan los militares españoles a expandirse? Bueno, básicamente al principio comprando voluntades. El problema es que es un sistema totalmente feudal, el sistema de los rifeños. Las dos zonas son el RIF. Es la zona donde estaba Melilla y la Yebala, que es la zona donde está Ceuta, eh, por, por diferenciar, las tribus que se llaman cávilas, eh, es, que se establecían alrededor de Melilla, bueno, pues son rifeños. Las tribus o cávilas que se establecen en la zona alrededor de Ceuta, para que nos hagamos una idea, son yebalíes. Uh -huh. Bien, o yebalís, perdón, mejor dicho. Para seguir más o menos una línea temporal, 1908, empiezan a trabajar en estas minas y en julio de 1909, junio de 1909, en la comandancia general de Melilla, donde estaba el general Marina, un general de división mandando en ese momento la comandancia, se ataca a los trabajadores de las minas, una de las tribus levantiscas, uh -huh. ataca a los trabajadores de las minas. Hay tres o cuatro muertos y España tiene que reaccionar. Y el problema es que no tiene tropas en el terreno para poder hacerlo, porque apenas sus, los hombres que tenía, pues apenas le dan para la seguridad de la ciudad y poco más, ya que desde la Comandancia General de Melilla tenían que atender otras posesiones, el Peñón de Alucemas, Santa Cruz de la Mar Pequeña, algunos territorios que se habían ganado en la guerra de 1859-1860, donde el general Prim pues, destacó en las batallas de Castillejos. De Guadras, etcétera, etcétera. Bien, pues eh, ese es el contexto donde empieza la guerra que va a durar 18 años, desde 1909 hasta 1927, que se patifica eh, el territorio. El estatus del territorio va a pasar a ser un protectorado a partir de 1912, mediante unos acuerdos uh -huh. entre Francia, España y el Sultán de Marruecos. Y este es el contexto, más o menos, ¿eh? por donde empieza la guerra y es aquí, en este, en este espacio, donde van a surgir el tema que, a, que hablamos hoy, que son los militares africanistas. ¿no? Claro, acá, eh, Joaquín, por lo que entiendo a España, la empujaron a, a, a sí, sí, controlar no, este territorio, o sea, no, o sea, no había una intención política, o sea, los políticos se vieron forzados por potencias extranjeras, no es que, o sea, no había intención realmente de... De ocupar estos territorios. No. No, no lo, no lo había. No había tampoco eh, fortaleza militar para poderlo hacer. El presupuesto de guerra, a pesar de que se llevaba mucha, mucha parte del presupuesto general del Estado, porque estamos hablando de porcentajes que en algún caso llegaron a, a ser casi del 50%, ¿no? pero se reclutaba muy poca gente. Eh, estamos hablando de años de 30.000, 40.000 soldados. Se reclutaba de eh, soldados de reemplazo. Estos soldados, además, que es uno de los temas que, que probablemente tenemos que tratar hoy, en 1900, uh -huh. hasta 1912 no existe el servicio militar obligatorio. Entonces, lo que se hace es levantar levas eh, a base de quintas, un sistema que existía, que venía ya del siglo XIX, eh, y que eh, se, básicamente consistía en que se sorteaban todos los mozos en edad de poder ser llamados a filas. Con la excepción de aquellos que pagaban una cantidad, que era de unos 8.000 reales, que se llamaba la redención a metálico. Estos no, no podían ser sorteados. E incluso podían pagar para que, en el caso de que no hubieran llegado al sorteo, de que hubieran sido sorteados por no haber pagado antes, si eran elegidos, pues abonaban esa cantidad para que fuera otra persona en su lugar. Luego, los hijos de los ricos no iban a la guerra. Básicamente, ese, ese es. Eh, el resultado ¿no? de, de todo esto de la redención a metálico. Hasta 1912, justo que va a coincidir también con el año en el que España eh, crea el protectorado, en, durante la, la, el gobierno del presidente Canalejas, no va a existir el servicio militar obligatorio, aunque harán un pequeño truco para que más o menos sea lo mismo. Eh, pasaremos de la redención a metálico al soldado de cuota, que era un personaje que también pagaba una cantidad, solamente estaba seis meses de servicio militar. En la península, normalmente no iban a África, era un poco una mili hecha ad hoc para los que tenían dinero. ¿no? Y el resto, pues uh -huh. iba a África y allí, pues cumplía un servicio militar de ocho años. El servicio uh -huh. militar ya duraba en España ocho años desde atrás. O sea, que todo el que era llamado a filas, aquel que había sido elegido en el sorteo, tenía que estar durante ocho años ligado al ejército. ¿Qué ocurría? Como no había presupuesto para tenerlos en los cuarteles, a los tres años, cuatro años, se les mandaba a casa. Se les mandaba a casa, pero seguían estando en una unidad militar. En el caso de, que vamos a comentar ahora, las unidades de cazadores. Estas unidades, uh -huh. había una brigada de cazadores en cada región militar. ¿no? España era un Estado centralista donde los únicos eh, entes administrativos que existían era el Estado la provincia a través de la Diputación y el Ayuntamiento. No existía ningún, ninguna organización regional como tenemos ahora, comunidades autónomas, regiones, eh, no existía esto, solamente eh, existía Estado, provincia y Ayuntamiento. Y el único, el único ente administrativo de tipo regional eran las regiones militares. Allí había un capitán general, como en cada una de ellas, uh -huh. Entonces, eran herencia de las antiguas capitanías generales que también... Existieron en América, existieron en todas las provincias de Ultramar, y el capitán general pues, tenía muchísimas eh, atribuciones, ¿no? Incluso cuando declaraba el estado de guerra, pues todo el orden público pasaba bajo su responsabilidad y eran pequeños taifas, pequeños reinos de taifas, desde un punto de vista militar. ¿no? Cuando pasa esto en 1909 que hemos mencionado. Va a empezar a surgir el antimilitarismo también, porque se movilizan a todos estos que estaban en casa, claro, en teoría no se podían casar, pero la mayoría de ellos, pues como pensaban que no iban a volver a, a sus responsabilidades militares, más allá de ir una vez al mes al cuartel, a pasar una revista de comisario que se llamaba para comprobar que seguían teniendo su equipo, eh, que estaban, que no se habían muerto, por supuesto, etcétera, etcétera. Bueno, pues se casaban, tenían una profesión, empezaban a desarrollar una labor profesional fuera del ejército, a pesar de seguir ligados al ejército. No son reservistas, por tanto, sino que son militares que están en activo, pero que a los que se les permite hacer vida exterior. Por decirlo de alguna forma, es un poco raro, pero esto es lo que había en la realidad. ¿Qué es lo que sucedía? En el ejército había una gran macrocefalia. En cada región militar uh -huh. había un de ejército pero el ejército no tenía más de 100.000 hombres luego eso es eh, si empezamos empezamos a echar números no, no, no nos cuadra no, no podía haber 8 o 9 cuerpos de ejército con 100.000 hombres entonces las unidades estaban sobre el papel los cuadros de mando sí que existían porque después de la guerra de cuba nos encontramos que tenemos una gran oficialidad que no se va a retirar que sostenía un ejército donde había 60.000 hombres en Cuba, 15 o 20.000 en Puerto Rico, eh, varios miles en Filipinas, etcétera, etcétera. De repente los tenemos a todos en la península, la tropa se licencia, pero los profesionales van a permanecer en el ejército, son la mayoría de ellos oficiales, y con ellos se, van a, se van a dar cuenta de que eh, la mitad casi del ejército son oficiales y la otra mitad tropa. ¿no? En este momento sí. no existe. No existe el cuerpo de suboficiales. Los suboficiales, lo que hoy entendemos como suboficiales, los agentes y las brigadas, son tropas. Claro, esta macrocefalia hace que la, las unidades no se puedan disolver y, hace, y, y existe lo que te estoy comentando. España no puede pagar un ejército de más de 100.000, 80, 90.000, 100.000 hombres, pero tiene oficiales para un ejército de 400.000. Con lo cual las unidades están al 30%, al 20%, porque esa gente que está en las listas de revista en realidad está en su casa. ¿Qué va a suceder aquí? Uh -huh. De repente, después de estos ataques de los rifeños, el general Marina se da cuenta que con las tropas que tiene no va a poder hacer frente a todo lo que está sucediendo. Melilla corre peligro y el ministro de la Guerra, que en este momento es un militar y que va a ser un militar prácticamente hasta 1917, decide movilizar las brigadas de cazadores, que eran unas brigadas muy ligeras que tenían eh, un, con unidades, se les dotaba de unidades de otras armas y otros cuerpos, artillería, caballería, ingenieros, etc., va a movilizar estas brigadas y hay tres, son las fundamentales, una en la primera región militar, en la de Madrid, otra en la segunda, uh -huh. en la de Sevilla, y otra en la cuarta, en la de Barcelona. La de Barcelona es la primera que se moviliza, no porque hubiera ya... Un inicio de nacionalismo y se pretendiera castigar a Cataluña. Se moviliza esa porque es la que está cerca del puerto, ¿no? es la más próxima a un puerto. Primero se moviliza esa brigada, después la de Madrid, después la de Andalucía. Las tres, en prácticamente semana y media, dos semanas, van a desplegar en Melilla. Aquí es donde se produce el, el desastre del Barranco del Lobo, el 25 de julio, precisamente en la Brigada Mixta, en la primera brigada mixta que mandaba el general Pintos, que era la que venía de Madrid. Eh, donde, bueno, uh -huh. prácticamente bajan del barco y apenas llevan unas horas en Melilla y ya tienen que entrar en combate eh, con esta gente que se ha movilizado y se ha traído de sus casas. ¿Qué ocurre en Barcelona? Que todos estos militares que estaban eh, trabajando ya afuera, tenían familias, etcétera, en un momento en el que no hay una protección social para ni parados ni jubilados, etcétera, etcétera se encuentran que son movilizados en un día, dos días, para irse a la guerra y las mujeres de ellos con sus hijos, los padres, las madres, porque los ancianos vivían normalmente del salario de sus hijos, se agolpan en las puertas de los cuarteles porque no tienen cómo subsistir. Su medio de vida se va en un barco a una guerra en Melilla. ¿no? Y ahí surge, a raíz de estos movimientos, se van a aprovechar. Una serie de grupos políticos, ¿no? Anarquistas por un lado, por otro lado, los republicanos radicales de Alejandro Lerú, etcétera, etcétera, para lo que se llamó la semana trágica, que es una semana de disturbios donde se queman varios edificios religiosos, hasta 60 iglesias, colegios religiosos, etcétera, etcétera. Hay varios muertos, estamos hablando de decenas de muertos, en, por supuesto, se declara el estado de guerra, enfrentamientos con la Fuerza Armada, etcétera, etcétera. Ahí surge una corriente importante antimilitarista, ¿no? donde se protesta porque los pobres tienen que ir a la guerra y los ricos pues quedan eh, por la redención a metálico en casa. ¿no? Uh -huh. Y son los que se aprovechan además de, de las minas, etcétera, etcétera. Bueno, pues esto es un poco el inicio, yo creo que me he enrollado un montón, sí. pero de la guerra, de por qué empieza la guerra en Marruecos. Claro, no te preocupes porque te enrolles, ¿eh? o sea, me encanta. Bueno, pues, eh, ¿qué ocurre? El territorio es muy grande, es un territorio compartimentado, con muchas elevaciones de terreno, donde no hay mucha agua, a pesar de que hay muchísimas vaguadas donde discurren los ríos en las épocas de lluvias, pero son épocas de lluvias cortas, eh, donde hace calor en verano, por supuesto pero es un terreno semimontañoso muy complicado de ocupar militarmente con unas comunicaciones muy deficientes en un momento en el que se está empezando a desarrollar los vehículos a motor y que pero todavía se dependía logísticamente prácticamente para todo de los caballos y de los mulos de, de los animales de, de tiro porque se transportaba todo en carruaje uh -huh. eh, claro con, con las comunicaciones deficientes cualquier tipo de expansión requiere que se vayan haciendo comunicaciones, luego es una expansión muy lenta, con poca tropa, con un ejército, como digo, macrocefálico, pero donde los oficiales, en un momento en el que la oficialidad, no sé si por doctrina, pero sí desde luego por un sentido del honor que hacía que ni se agacharan, que fueran con el sable al combate, estamos hablando de 1909, los rifeños ya tienen eh, fusiles, incluso... Muy pronto tendrán fusiles Mauser, como el fusil español que ya se había empleado en la guerra de Cuba, fusiles uh -huh. hechos en Oviedo que eran muy fiables, de los que van a hablar con gran. Eh, bueno, pues elogiando los, los americanos precisamente porque eran fusiles con mucho alcance, que además con gran precisión. Bueno, pues los rifeños cuentan también con fusiles Remington. Ellos estaban acostumbrados a luchar entre las propias cávilas, luego tenían experiencia en combate. Muchos de los soldados españoles eran soldados bisoños, pero esta oficialidad a caballo de la posibilidad de ascender por méritos de guerra en un momento de macrocefalia, cuando hay macrocefalia, ¿qué va a suceder? Que había capitanes que llevaban 30 años desde que ingresaron en la Academia de Oficiales y todavía eran capitanes, porque se había generado un tapón, primero por los que habían ascendido por méritos de guerra en Cuba que habían llegado a unos empleos de comandante, teniente coronel, más o menos jóvenes, y estos evidentemente impedían que sus compañeros más antiguos, que estaban en la península y no habían combatido, ascendieran de forma regular, porque, como digo, pues había un tapón eh, que impedía que ellos pudieran ir ascendiendo. Ahora hacía falta menos oficiales en, las, en los niveles más altos, porque no había tanta tropa, el ejército estaba disminuido, o se genera un tapón eh, de, que desde un punto de vista de la carrera profesional de, de aquellos oficiales, pues era frustrante. ¿no? Aquí van a haber una posibilidad de ascender de forma muy rápida, uh, gracias a los ascensos por méritos de guerra, y va a empezar a haber una casta de oficiales, que evidentemente nadie les puede negar el riesgo que, que tenían en combate y en batalla, que es a lo que se va a denominar africanistas. En 1910 va a haber una protesta por parte de los oficiales de la península, va a ser el primer encontronazo. Precisamente por esto, porque ven como compañeros que son 8, 10, 15 años más modernos que ellos, de repente los pasan en el escalafón y ellos son capitanes y alguien que entró 10 años después ahora es teniente coronel, por poner un ejemplo de lo que sucedía. ¿sí? Eh, Entonces, hay un periódico... Sí, sí, sí. sí yo, yo te... Entonces, ahí entiendo que, eh, claro, esto obligaba a esta gente, por ambición personal, posiblemente... Por, eh, entiendo que es ambición personal, ¿asumían más riesgos del que debería? ¿Y por eso, otra vez, había más mortalidad en esta guerra? Bueno, al principio es una cuestión más de honor de, uh -huh. de la mentalidad del oficial de la época, de entrar sable en mano, uh -huh. ir el primero a la carga y hacer los asaltos de esa guisa. ¿no? Luego ya esto poco a poco va a ir racionalizándose porque, por ejemplo, en el desastre del Barranco del Lobo y en todos los sucesos de, de la guerra de 1909, el porcentaje de oficiales muertos es mucho mayor que el de la tropa. Luego, esto nos da una imagen de cuál era su sentido del honor y de. y que prácticamente se inmolan. Si se me permite la expresión, claro, luego se ve que eso no es eficaz, evidentemente. No, no, una de las razones del desastre del Barranco del Lobo es que muchas unidades, tipo sección, compañía, las unidades de más bajo nivel, quedan descabezadas con gente con poca experiencia y que bueno, pues es difícil organizar para replegar, no uh -huh. y quedan descabezadas precisamente por esa actitud de los oficiales de dar ejemplo a, a la tropa en los asaltos ¿no? sobre todo uh -huh. los oficiales de infantería esta parte esto luego se va como digo ir normalizando a medida que va avanzando la guerra moderna y las armas también se hacen cada vez más letales no pues va a pasar también en la primera guerra mundial pues el oficial se echa al suelo igual que uno más e intenta pasar desapercibido, ya no lleva manoplas, no lleva sable eh, llevará el, uh -huh. el arma similar al que llevan los otros, en el caso de España pues irán con pistola y pues, los podrás identificar con la gorra de plato en lugar del gorro panadero que, que llevaba la tropa eh, estamos hablando ya de años posteriores pero eh, se trata de que no se le puede identificar con tanta facilidad el tema del sable claro, tú, un tirador bien apostado pues, si ve a alguien con sable y a alguien sin él, está claro cuál es el objetivo. ¿no? Y esto uh -huh. eh, es cierto que los que sobreviven van a ir ascendiendo con mucha rapidez, porque todas estas gestas se premian con juicios contradictorios, que era el juicio que se daba para, eh, para, tanto para el acceso por méritos de guerra como para la Cruz Laureada de San Fernando. Había varias condecoraciones, la más importante era la Cruz Laureada de San Fernando, que este llevaba a. O sea, pr prácticamente era lo que anhelaban todos, ¿no? aunque la mayoría de mm -hmm. las cruces pues, se daban a los que morían en combate. Además, con gran. Las, digamos que la, los requisitos para conseguir la Cruz de la de San Fernando eran tremendamente complicados: eh, que muera más del tan, un tanto por ciento de la tropa que mandas durante un asalto, por ejemplo, eh, los ataques totalmente desproporcionados con respecto al enemigo, etcétera, etcétera. ¿no? El gran, mm -hmm. Asumir gran riesgo por tu parte. Y luego estaba. Eh, se va a crear, estaba la, la, la Cruz de María Cristina, era una medalla que se había dado recurrentemente en Cuba, el ascenso por méritos de guerra y luego entraría la medalla militar individual. Bueno, pues estos, estas condecoraciones, el ascenso se consideraba una condecoración más y había juicio contradictorio para poder otorgarlo. ¿no? El ascenso traía muchas veces el movimiento de ese oficial ascendido a la península, porque si eras capitán, mandabas una compañía, ascendías al comandante. Inmediatamente se te buscaba un destino. No podía ser que quedaras en África, pero lo normal es que fueras a la península, hicieras un paso por la península y luego muchos de ellos volvían a África. El ¿no? ah, uh -huh. sueldo era más alto. Las condiciones de vida, por supuesto, eran condiciones de guerra y en combate, pero cuando se estaba en Melilla, Melilla era una ciudad muy avanzada, con respecto a muchas de las ciudades de provincias que había en la península en ese momento, y como digo, el sueldo era mucho mayor. Cuando un oficial se suponía que estaba en la clase alta de la sociedad, desde un punto de vista de prestigio, pero nunca desde un punto de vista económico, donde pasaban auténticas apreturas porque los sueldos eran muy bajos. ¿no? Esto lo vamos a ver después, en 1917, sobre todo, con la crisis de la inflación de ese año. Y aquí es donde surgen africanistas. En esta primera etapa, podemos identificar a López de Ochoa, que era. Eh, a Sanjurjo... todos estos empiezan en 1909, muchos nombres luego nos sonarán, porque van a ser eh, protagonistas durante la Segunda República, la Guerra Civil. 1910, Fanjul, Joaquín Fanjul, capitán de Estado Mayor, también eh, aterrizará por África en estos años, 1909, 1910, Martínez Anido, bueno, tantos y tantos nombres, médicos militares incluso, Pajer, Gómez, etcétera, etcétera. ¿no? Uh -huh. Muchos. Dime. Sí, perdón, perdón, perdón Joaquín, te dejo terminar y después te hago la no, pregunta. Muchos de los militares que luego van a tener, van a ocupar el generalato durante la República, en la Guerra Civil o durante la dictadura de Primo de Rivera, están aquí. El propio Primo de Rivera eh, va a ir en 1909 como coronel. Él, él era coronel, él había ascendido también por méritos de guerra. Eh, había, hay una primera guerra en 1893 que solamente es en la ciudad. A los alrededores de la ciudad de Melilla, que se llamó la guerra de Margallo, porque ese era el general que mandaba entonces la comandancia, y ahí Primo de Rivera era teniente y consigue la laureada. Como vemos, todos están muy relacionados con África y no vamos a conocer generales que no hayan pasado por el protectorado. Eh, esta casta de africanistas se va a enfrentar a la casta o a la otra parte del ejército, que es el ejército peninsular y se va a enfrentar. A partir de 1910. En la península había un, varios periódicos militaristas. Y cuando digo militaristas, lo digo con conocimiento de causa, porque, bueno, entraban en política constantemente con sus artículos, ¿no? Ahí escribían antiguos militares, concretamente esto lo llevaba un excomandante de caballería o un comandante de caballería retirado. En España no se es utiliza el término excapitán y excomandante, ni nada de eso. Se dice cuando uno pasa al retiro. Eh, pues Francés Masia era teniente coronel retirado, por ejemplo. Bueno, pues el, en, en, este, en este periódico donde se criticaba abiertamente, por ejemplo, los nacionalismos centrífugos, eh, con, además, con insultos, con una, una verborrea que hoy es impensable, ¿no? porque evidentemente los militares hoy se ven al principio de neutralidad política, pero en ese momento, bueno, pues era bastante común para evitar sanciones. Los militares en activo que escribían, escribían bajo seudónimo. Uno de los uh -huh. aficionados a escribir en, esa, en ese periódico era un tal Santiago Vallisoletano, que era un capitán y comandante de caballería, el primero capitán, luego comandante, que era Gonzalo Queipo de Llano, ¿no? un hombre siempre muy revolucionario. En 1910 va a protagonizar, precisamente en un artículo que escribe él, que escribe Santiago Vallisoletano, eh, la primera gran crítica contra los militares africanistas. La escribe él, que luego él acabaría en África, pero es que Gonzalo no tenía costumbre de estas cosas, ¿no? Luego sería un gran republicano y acabaría dando un golpe de Estado contra la República o participando del golpe de Estado contra la República. Eh, bueno, es un hombre un poco también a veces con contradicciones en su vida, ¿no? Pero en este momento está contra los, los africanistas. Y aquí es donde empieza a gestarse eh, pues ese apellido, que incluso es con todo lo despectivo por parte de los militares peninsulares de africanista, ¿no? de que como uh -huh. eh, parece que se les atribuye una facilidad para poder ascender, mientras que los otros, bueno, pues eh, consideran que su labor también es importante. En España no había dinero, porque el presupuesto, cuando digo España, perdón, me refiero a la península. ¿eh? Puede ser que me equivoque al uh -huh. hablar. En la península no había presupuesto para muchos ejercicios, maniobras, etcétera. Entonces, pues lo que podía aspirar un oficial, como hemos visto, las unidades además estaban mermadas, estaban en uh -huh. papel, pero muchas veces no tenían la tropa suficiente, y lo que podía esperar eh, un oficial en, en un regimiento peninsular básicamente era repe, re, eh, ejercer las labores de orden público cuando había una huelga revolucionaria. Cuando hay una huelga en estos años, no podemos pensar en una huelga como las de hoy día. Son huelgas muy violentas, donde hay armas de fuego, donde eh, bueno, se ocupan ciudades, o sea, se ocupan pueblos, pequeñas zonas. Estamos hablando de muchas veces pequeñas revoluciones. ¿no? A eso respondía el ejército con la declaración del estado de guerra y los militares sofocaban huelgas. Básicamente uh -huh. era a lo que se dedicaban en la península. Y algún ejercicio o alguna gran maniobra, una vez al año y punto y pelota. El resto estaba en África, que eran los que vivían en una guerra constante y permanente, y, y ahí es donde se va a hacer, como digo, la carrera de, de todos estos. Los que además empiezan en este periodo como militares, como jóvenes oficiales que salen de la academia, eh, pues en, mil, en estos años 1911, 1912, 1913... Va a salir de la academia Francisco Franco Bamonde, saldrá José Enrique Barrera Iglesias, el hermano de Franco, Ramón Franco Bamonde también, Vicente Rojoyuk. En 1909, como capitán uh, al, al mando de una compañía del Regimiento Príncipe número 3 del, del Regimiento de Asturias, vamos a ver a, a José Miaja Menant. Todos estos, como vemos, uh -huh. hay, militarista, ay, perdón, hay militares africanistas que luego van a permanecer fieles a la República el 18 de julio de 1936. Luego es erróneo hacer un enlace entre africanistas y posicionarse en el, en el bando nacional durante la guerra civil y junteros en el bando republicano. No, no es cierto, habida cuenta que la mayoría de los generales, por supuesto, habían pasado por África porque eso les había permitido ascender en el escalafón. ¿no? Uh -huh. Aquí, Joaquín, lo que veo es que eh, sí. es en la guerra de África lo que hace, entiendo, que se politice más los militares peninsulares a través de estas publicaciones. Sí, sí. Claro, y me imagino que los africanistas tampoco se habrán quedado callados, habrá habido una respuesta y toda esta gente, muchos de estos nombres, sí que, como tú habías dicho, en un futuro sí que van a empezar a intervenir en, en política a través de golpe de Estado o, o cualquier otro claro. movimiento. Entonces, a ver. Uh -huh. si, te, si me apuras, se podría pensar, esto son reivindicaciones laborales de unos u otros en función de los intereses de cada uno. Uh -huh. claro, estamos en un momento en que cuando uno ascendía a capitán, salían todos los periódicos, salía una lista de los ascensos. Uh -huh. el, el capitán, todo el mundo sabía quién era el capitán general de la región militar. Incluso lo sabían mejor que, que el nombre del diputado de tu distrito o de el presidente de la diputación o del gobernador civil, porque uh -huh. el capitán general tenía un poder inusitado. El ministro de la guerra era siempre un militar, o casi siempre. La influencia de el rey. Uh -huh. Acuérdate que aquí venimos del siglo XIX. El siglo XIX es especialmente tormentoso en España, no? Sobre todo la segunda mitad. Bueno, pues en el siglo XIX hasta que se restaura la monarquía hasta 1976, los militares constantemente estaban en el poder. Los válidos de Isabel II, si podemos utilizar el término válido, los presidentes del Consejo de Ministros eran todos militares. ¿no? Eh, ahí tenemos a Espartero, a O'Donnell, a, a. bueno, pues todos los militares que van a participar en esta fase. ¿no? Después Prim, Serrano, o sea, incluso los revolucionarios que van a traer la democracia en 1868 son militares. Los militares. Siempre llevaban el peso de todo. También van a traer a la, a la monarquía, la van a restaurar entre Martínez Campos y, y Padilla, ¿no? Eh, uh -huh. o sea, que, y Pavía, perdón, he dicho Padilla y Pavía. Bueno, pues entre, entre estos dos generales, ¿no? Serrano luego va a estar un año eh, esperando a que llegue Alfonso XII. Entonces, para que se instaure un sistema liberal. Al, imagen y semejanza, entre comillas, de los sistemas liberales europeos, pero con sus peculiaridades españolas posteriormente, por supuesto, ideado por un tal Antonio Cánovas del Castillo, que quería civilizar el Estado, o sea, que por fin los civiles fueran los que gobernaran en el Estado, crea la figura del rey soldado. Es un rey que constantemente va vestido de uniforme, que se ha formado militarmente y al que los militares pueden considerar uno de ellos. El objetivo fundamentalmente es buscar evitar pues, eh, los golpes de sable ¿no? para cada vez que las cosas iban mal dadas y que hubiera un pronunciamiento, que era muy típico en el siglo XIX, y otro militar se pusiera al frente del, del gobierno. Con lo cual, Alfonso XII es el primer rey soldado ¿no? eh, de la época contemporánea. Isabel II no uh -huh. había podido, por supuesto, desempeñar ese papel, ni Fernando VII tampoco. Luego, ellos es sí que son rey soldados, tanto Alfonso XII como Alfonso XIII. Alfonso XIII especialmente. Es raro ver a Alfonso XIII de civil. La mayoría de las veces lo vamos a ver vestido de uniforme. Además, cuidaba mucho, no solo él, por supuesto, sus asesores, ¿no? sus ayudantes de cámara. Tenía muchísimos ayudantes de cámara, militares, muchísimos de ellos. Y él cuidaba mucho el, un día ir vestido con el uniforme de ingenieros, otro con el uniforme de artillería, de infantería, porque eran diferentes. Cada cuerpo tenía un uniforme. El uniforme de húsares de Pavía, ya los de caballería, encima, pues cada uno, los dragones se vestían de una manera, eh, los batidores de otra, etcétera, etcétera. O sea, tenían eh, los cazadores de otra, había muchísimos uniformes. Y el rey lo veremos vestido de todos los uniformes y con las insignias o los emblemas de todas las armas y cuerpos. ¿no? Era una manera de identificarse con el ejército constantemente, ¿no? esto va a llevar a que el rey en algunos momentos casi se tenga que posicionar en favor de africanistas o junteros, eh, porque va a premiar más a los africanistas, evidentemente, porque él consideraba que eran los que defendían los intereses de España en África. Sí que hay una corriente en España que piensa que a pesar de que hemos entrado aquí un poco por la situación geoestratégica, que es una vuelta a que España pueda volver a ser grande, que en el Rif hay, eh, bueno, pues más de lo que pensamos, que es un terreno mucho más rico de lo que se trata de hacer ver. En fin, bueno, pues la política en España también hay una corriente que piensa que es un poco recuperar lo que se ha perdido, ese prestigio que se perdió y que fue tan grave para, para el ejército, especialmente, uh -huh. pero también para incluso la corriente de intelectuales, la generación del 98, que surge a caballo de, de este desastre, etcétera, etcétera. ¿no? Uh -huh. Luego. Sí, sí sí no no, pregunta ah no es que por, por reencausar el tema eh, claro acá vemos está este momento juntero que se enfrenta directamente con los africanistas sí. que los africanistas también se organizarían para enfrentarlos hay en algún momento por parte de estos porque tú has dicho que los rey, el rey va a apoyar bastante a los africanistas sí ah, vale. el rey trata de, sí, sí. de tener de adoptar un papel neutral pero hay un momento las juntas de defensa habían existido en ingenieros y en artillería. Los ingenieros de artillería son cuerpos facultativos en este momento. Estaban cinco años en las academias militares y eran científicos. Un ingeniero, eh, los ingenieros militares, bueno, pues han desarrollado en España durante muchos años, prácticamente hasta mediados de, hasta los años 20, años 30, eh, lideraban la ingeniería. Eh, o sea, tenían... Eh, si ves grandes proyectos, muchos de ellos estaban liderados por militares. El que trabajó con Marconi para el tema de la radio y de la transmisión de la voz por ondas era un ingeniero militar. El propio Masia, que fue el que introdujo el hormigón armado de España, era militar, de ingenieros. Francés o sea, Masia, que luego fue presidente de la Generalitat. Uh -huh. el, el, los, los de artillería, bueno, pues son expertos en los laboratorios y en el desarrollo de las municiones. Y de los cañones, los propios oficiales de artillería. Estos eran, como digo, los cuerpos facultativos. Siempre se creían un poco por encima, desde un punto de vista intelectual, de sus compañeros, de los cuerpos armados. No es que los cuerpos facultativos no fueran armados. Los zapadores luchaban en primera línea, como cualquiera, ¿no? Y son de ingenieros. Pero sí de los cuerpos de maniobra, ¿no? Caballería, infantería, sobre todo. Infantería. Estaban tres años, igual que caballería en la academia, los infantes venían del Alcázar de Toledo y, bueno, pues su formación era bastante menor. Además, ingresaban a los 14 años normalmente, 14-15, con tres años de formación, con 17 años, ya eran tenientes eh, segundos. ¿no? Uh -huh. Esto, claro, hacía que culturalmente, desde un punto de vista educativo, pues prácticamente sería el equivalente a un bachiller de hoy día salvando las distancias y como siempre digo, pues mirándolo con, los con las gafas de la historia. Esta separación ya estaba de facto y va a durar uh -huh. prácticamente hasta que se crea la Academia General Militar. ¿Eh? Se crea durante 10 años, entre 1892, 1882 y 1892, desaparece por falta de presupuesto y vuelve a haber la gran división entre los facultativos y las armas. ¿no? Uh -huh. Claro, ¿qué ocurre? Los artilleros y los ingenieros no ascendían por méritos de guerra. Tenían un pacto entre ellos donde se comprometían al salir de la academia, firmaban un documento donde se comprometían a renunciar a cualquier ascenso por méritos de guerra que le correspondiera. Uh -huh. Pero no así los de caballería y los de infantería que sí que ascendían por méritos de guerra. Las juntas de artillería y de ingenieros se habían consentido durante años y nadie había levantado un dedo porque eran precisamente eh, juntas que trataban de que esos ascensos estuvieran limitados. ¿no? Y además, había una cosa que se llamaban los tribunales de honor. Esas juntas, que en realidad eran sindicatos clandestinos, se encargaban de que si un oficial se salía del tiesto, bueno, pues se le hacía un tribunal de honor y los propios compañeros decidían si debía pedir la renuncia del ejército. Una de las víctimas de los tribunales de honor, precisamente Francesc Massiat, por haberse presentado por un partido, por, un, por una agrupación política eh, que se llamó Solidaridad Catalana en 1907, le van a proponer a, una, a, una, a un tribunal de honor y él va a pedir el retiro del ejército. Bien, uh -huh. eso es por una parte. Pero en infantería y en caballería nunca había habido juntas de defensa. Y en 1917 se van a dar una serie de circunstancias, ¿sabes que es la Primera Guerra Mundial?, este es un momento uh -huh. clave y decisivo para la historia de España. Es la Primera Guerra Mundial, con lo cual todas las potencias en litigio necesitan materias primas, productos manufacturados, eh, necesitan comprar y lo, y lo pagan a muy buen precio. España es un país neutral, luego toda uh, la industria española y, y todos los que tenían, bueno, la burguesía, vamos a hablar eh, uh -huh. en esos términos, española, se aprovecha para vender fuera todo lo que puede porque se paga muy bien. ¿Qué ocurre que lo que queda en España además de ser escaso es caro porque los precios suben. Suben uh -huh. mucho los precios, pero no suben los sueldos. Tú que eres argentino ya sabes lo que es el resultado de una gran inflación, ¿no? Hay una gran inflación y los sueldos de los militares como los de todos los trabajadores públicos y también la de los trabajadores privados en este caso en este año 1917 se ven sumidos en la pobreza. Uh -huh. Porque se han visto muy afectados con el tema de los suyos. Además de eso, se quejan porque sus compañeros en África tienen un salario mucho más alto y, encima, van ascendiendo, con lo cual cada ascenso tiene un incremento eh, económico importante. Además, de esos ascensos, las medallas, había una, una serie de medallas que se denominaban pensionadas, tenían un monto económico eh, que ayudaba a estos todavía a, a económicamente ser más sólidos. Los infantes se juntan, se unen en una junta en Barcelona. Barcelona siempre es el polvorín donde sucede todo. Y la guarnición de Barcelona es una de las más importantes en España en ese momento. Es donde más unidades militares había. Hay un coronel, un tal Benito Márquez. No hay generales en las juntas de defensa. Solamente hay oficiales y jefes. En ese momento oficiales, teniente... En 1917 ya existen los alférezes. Alférez es teniente y capitán. Y los jefes son comandante, teniente coronel y coronel. y Luego están los generales. Los generales no estaban en la Junta de Defensa, pero y las dirigían los coroneles. Y había un tal coronel, el coronel Benito Márquez, que era el jefe del Regimiento Vergara número 57, que estaba ubicado en Barcelona. Este es el que va, una vez se descubre en la Junta de Defensa, van a dar un paso hacia adelante y van a hacer un manifiesto, que es prácticamente es casi un golpe de Estado, porque exigen. Eh, que se ponga, que haya un cambio de gobierno, eh, bueno, es un movimiento casi revolucionario. Esto la sociedad no lo va a ver mal, porque ven que hay un paso hacia adelante, la restauración ya está muy podrida, el régimen era un régimen clientelar, donde los distritos electorales eran muy pequeños, eso hacía que, muy pequeños, si se elegían 400 diputados, esto no sí sé que hablo de memoria, porque no recuerdo ahora mismo, en la República eran... 470, pero no recuerdo en la restauración cuántos diputados había. ¿no? Pero si, en la ley electoral, si se elegía, por ejemplo, en, en una circunscripción, ¿eh? había cuatro o cinco poblaciones pequeñas, lo que hoy sería una cabeza de partido, pues eso podía ser una circunscripción electoral y ahí se elegía un diputado. Claro, bueno, se elegía el diputado que podía pagar para que se. Eh, era un terreno fácilmente manejable. Además, si el diputado era el que tenía. Bueno, pues las fábricas o las tierras de la zona y daba trabajo a todo el mundo, pues evidentemente tenía mucha más fuerza para poder ser elegido que cualquier otro que se presentara. Este, esto era lo que pues se llamaban los caciques y en la época del caciquismo. ¿no? Y el caciquismo, sobre uh -huh. todo, se alimentaba de eso, de circunscripciones electorales muy pequeñas. Luego la República va a intentar evitar el caciquismo haciendo circunscripciones electorales mucho más grandes, de nivel provincial. En lugar de elegir un diputado por cada sitio pequeño, se eligen 30 diputados o 15 diputados o 10 diputados en función de la demografía de cada provincia. Uh -huh. Perdón por irme por lo cerros de V, pero a veces hay que contextualizar y es importante porque digo, todo el mundo veía el caciquismo como algo muy negativo, como un cáncer para el sistema democrático que había en España y cuando estalla todo esto van a ver a las juntas de defensa como una posibilidad de que los militares que seguían teniendo una importancia muy grande y que nadie veía mal del todo que tuvieran una pequeña intervención en política pudieran hacer dar un cambio de rumbo a este régimen que estaba bueno pues podrido en sí mismo no se turnaban dos partidos políticos dos partidos dinásticos el partido liberal y el partido liberal conservador que eran herederos de los partidos de Maura y Sagasta y continuaban en la misma línea ¿no? aunque ellos mismos ya habían creado subdivisiones bueno. juntas de defensa por tanto salen a la luz eh, luego surge una, una asamblea de parlamentarios donde casi 90 parlamentarios eh, se muestran díscolos en Barcelona y piden la autonomía para Cataluña, en fin, y otra, y otra serie de premisas. Entonces, todos son los parlamentarios catalanes. Y posteriormente hay una huelga general revolucionaria que es la huelga general de 1917. Todos estos tres sucesos, la triple crisis del año 1917, es, es, es iniciada por los militares de las juntas de defensa. Por supuesto, consiguen muchas cosas. Los, los, los junteros van a conseguir que gran parte del presupuesto se quede en la península para otras cosas, no solamente para la guerra de África. Van a conseguir que se detengan los ascensos por méritos de guerra. Eso va a implicar que muchos oficiales se retraigan de ir a África, porque claro. eh, ya no hay un premio a, a el gran riesgo que se corría. Con esto van a hacer que, que militares como José Varela José Enrique Varela Iglesias, eh, que tiene dos cruces laureadas de San Fernando, no ascienda, porque a pesar de ser el militar más condecorado que había en, en esa época, 1920, 21, 22, después del desastre anual y todo esto, como no se podía ascender por los junteros, no ascendía. Varela es uno de los que va a criticar abiertamente a la Junta de Defensa porque se va a ver perjudicado en sí mismo. ¿no? Y esto uh -huh. es, bueno, pues básicamente lo que va a suceder y lo que va a marcar una diferencia fundamental en una división entre junteros y africanistas. Es cierto que cuando se inicia la república, ya en 1931, Azaña se va a rodear, y las juntas de defensa desaparecen en 1922, solo duran cinco años, desaparecen las juntas pero no el espíritu. Uh -huh. y Azaña se va a rodear de comandantes y capitanes jóvenes que no se habían bregado en África y estos son los que le van a ayudar a legislar para tratar de modernizar el ejército. Tratar de evitar esa macrocefalia y, y hazaña apenas cuenta con el generalato, que como hemos visto, la mayoría de ellos venían precisamente de África, ¿no? de, de haber sí. hecho la guerra de Acá, acá me surge la duda porque estos junteros consiguen estas cosas que perjudican a los africanistas, como bien has comentado. Entonces, imagino que, que aquí los africanistas eh, no se han quedado brazos cruzados. Habrá habido una respuesta por parte de esta gente totalmente. para tratar de revertir estos cambios. Claro, totalmente, hay protestas en todas partes. Eh, hay artículos en prensa. También hay una revista que, que se publica desde África, donde ellos escriben abiertamente y se posicionan en contra de, de esta política ¿no? de, que, que, ha, que se ha adoptado. Ten en cuenta que a partir de 1917, creo que es de la sierra el primer eh, ministro civil que hay, luego habrá varios, incluso Niceto Alcalá Zamora, creo recordar, hablo de memoria, 1919, en ministro de la guerra. En el que luego fue presidente de la Segunda República, el, el primer presidente de la Segunda República, solo hubo dos, Él y Azaña, y Alcalá Zamora pertenecía al Partido Liberal, a la corriente de García Prieto, de uno de los líderes del Partido Liberal. ¿no? Bueno, pues Alcalá Zamora fue ministro del de rey, ministro de la monarquía, y fue precisamente ministro de la guerra. También, también lo fue de la cierva, ¿no? El, 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 este, como digo, el primer ministro eh, civil. Bueno, sí. va, varios de ellos, ¿no? ¿Por qué? Pues que a partir de 1917 se dan cuenta de que, claro, los generales eh, no, no someten a disciplina a todas estas corrientes, ¿no? Aunque, por mm -hmm. supuesto, el, el coronel Vergara es, es encarcelado, esto va, en el manifiesto este que digo, de, de la Junta de Defensa, se va a pedir que se libere al coronel Vergara y a todos los que se han encarcelado. Que se les recupere para el servicio, etcétera, etcétera. Desde África va a haber voces en contra de las juntas muy fuertes y también muy contundentes. Incluso hay un momento en el que el día que le van a entregar la segunda laureada a Varela, al general, entonces Capitán Varela. Uh -huh. eh, es en, en Sevilla. Es era Capitán o comandante. Yo creo que era el Capitán. Le van a dar la segunda Cruz Laureada de San Fernando. Hay un acto. Y los militares de artillería, los oficiales de artillería se niegan a asistir y está el rey allí. Y es el rey el primero que va a tratar de corregir estas actitudes. Al final las juntas se van a hacer en Arakiri en 1922 desaparecen, como hemos dicho. Pero siempre quedará el tema de los junteros en la memoria de los africanistas. ¿no? En 1923, después de todo uh -huh. este peligro, fíjate, las juntas acaban en 1922. En 1921 tiene lugar el desastre de Anual. Uh -huh. Los junteros van a liderar una corriente de culpa, de, de poner el dedo en la llaga a los militares africanistas por incompetencia, inoperancia, corrupción, etcétera, etcétera, etcétera. Y hay una corriente dentro del propio ejército que los acusa de ser los responsables del desastre de Anual. ¿no? Uh -huh. el... Claro. Esto todavía va a doler mucho más a los africanistas. Por supuesto, ya sabes que el desastre anual es un acontecimiento en el que sí. mueren 8.000 españoles, a ser, prácticamente se desmorona toda la comandancia general de Melilla, el general silvestre muere en, en la acción, en, en, precisamente en el anual, el anual era una posición fundamental, la más avanguardia. De, de la Comancia General de Melilla, habían progresado muy rápido, no habían realizado esas comunicaciones que, que estábamos hablando, sí. eh, llegaban a, a las últimas posiciones, por lo tanto, bueno pues el repliegue era muy complicado, eh, no, la ruta de abastecimiento no conseguía poder suministrar adecuadamente y en gran número de municiones, de alimentos, etcétera, a los que estaban más a vanguardia, y cuando empiezan los problemas, se dan cuenta que solo tienen para un día de munición, tienen que evacuar todo aquello, miles de hombres tratando de retirarse en un desastre total y absoluto por una vía de apenas cuatro metros, ¿no? con un barranco al lado y una ladera al otro, luego, y tiroteados por todos sitios. Esto es lo, el famoso desastre anual. España hace un esfuerzo económico y militar muy grande para tratar de recuperar parte del terreno perdido y el prestigio, por supuesto. Hay una corriente en ese momento patriótica en toda España a favor de los militares, que poco a poco se va a ir erosionando, en parte por los junteros y en parte por los partidos republicanos y el Partido Socialista, eh, sobre todo liderado en estos momentos por Indalecio Prieto, que es el que está en la comisión de investigación de Anual, porque hay una comisión uh -huh. de investigación. También hay un informe donde mandan al general Picasso, un general que había conseguido... La Cruz Laureada, precisamente la Guerra del Margallo, allí en Melilla, mandan al general Picasso, un general de división, que hace un informe muy exhaustivo de toneladas de papel, donde se van a sacar los colores al ejército de África. Había cuenta que se habían identificado pues una serie de irregularidades económicas, etcétera, etcétera. Y uh -huh. bueno, pues, en el material, en el cuidado, en el mantenimiento. Aparte luego, ya de las consideraciones desde el punto de vista táctico, de progresar muy rápido sin asegurar eh, la ruta de abastecimiento y de, y de evacuación, etcétera, etcétera. Eh, y bueno, pues el informe, incluso, es, es aprovechado, como digo, por los partidos republicanos y por, por el Partido Socialista, sobre todo por esta comisión de investigación donde estaba Indalecio Prieto, para tratar de acusar, cada uno busca aquí sus intereses, los punteros buscaban los suyos, los africanistas los suyos, y aquí van a tratar de señalar al rey directamente también como responsable de esto y esto va a derivar a que el 13 de septiembre de 1923 el capitán general de Cataluña, Miguel I de Rivera, dé un golpe de Estado. Uh -huh. Miguel Primo de Rivera va a volver a traer los ascensos por méritos de guerra y los africanistas van a volver a ser premiados, muy premiados. En un principio, porque Miguel I de Rivera apoyó veladamente a las juntas de defensa en 1917 cuando estaba de gobernador en Cádiz. Posteriormente, eh, después de conseguir llegar al poder a través del golpe de Estado en de 1923, su primera, eh, su primera decisión es precisamente retirarse parcialmente de África. Él se quería uh -huh. retirar una línea que protegiera las carreteras que exigían a España, que era la unión de Tetuán con Tánger, eh, al mismo tiempo con la Arache, con la Zalquivir, con las... Ciudades más importantes, ya hay una tercera comandancia en esta época, que es la comandancia general de Larache, una comandancia de general de brigada, las otras dos son de general de división, y además hay un alto comisario en Marruecos, que era un puesto político y civil, aunque en el momento del desastre anual lo ocupaba el general Berenguer. Pero el alto comisario estaba en Tetuán, donde estaba la capital del protectorado, después estaban Ceuta y Melilla, donde eran las capitales militares, ¿no? por decirlo de, de alguna manera, y Larache. Bien, pues. Entonces, Disculpa, sí. antes de que siga, Joaquín. Entonces, por lo que entiendo, eh, durante este periodo de tiempo, las fricciones entre o sea, sí, la entre junteros y africanistas, no voy a decir todos, pero muchos acontecimientos importantes de la historia de España surgen a raíz de esta fricción entre ambos. Sí, sí, se pues claro, están posicionando. Claro. Sí, sí. la crisis del 17, viene de esto. Es que la, el, la importancia del ejército era tal que hoy día es casi imposible hacernos una idea de lo claro. que influían en la vida pública. Eh, pues el gobernador civil había un gobernador militar por cada provincia, que era un general de división, mm. los capitanes generales por cada región militar. Bueno, todo el mundo conocía a esta gente. El, el gobernador militar de la. tenía la atribución incluso de poder declarar ellos el estado de guerra, que era una suspensión drástica, por supuesto, de las garantías constitucionales. Al declarar el estado de guerra, el gobernador civil se podía ir para casa. Para casa mm. me refiero para Madrid. Porque todas las fuerzas de orden público, además de las unidades militares, pasaban a estar bajo las órdenes del capitán general o del gobernador militar, en el caso de aquellas provincias donde se declaraba el estado de guerra de forma más localizada. O sea, era la sí. autoridad militar la que asumía eso. Los delitos, por tanto, durante la fase que se estaba en estado de guerra, eran juzgados por tribunales militares en consejos de guerra. Claro. Esto ya nos, hace una, nos da una idea de que la democracia de la restauración siempre era más o menos vigilada. ¿no? Pero esto va a seguir durante la República. La ley de orden público continuará durante la Segunda República. Luego los, ya no existen los capitanes generales porque Hazaña va a hacer que desaparezcan las capitanías. Existirán las, region, las divisiones orgánicas, pero... Los militares, aunque en consonancia con los gobiernos, y el, es el último recurso el que un militar puede declarar el estado de guerra, cuando ve comprometida la seguridad, etcétera, etcétera, pero todavía podían declarar el estado de guerra. Y una vez que lo declaraban, y el caso lo tienes en Cataluña, hace poco ha sido el aniversario del 6 de octubre del intento de golpe de Estado o la sublevación de la Generalitat, dirigida por el propio presidente Luis Companys, el general Batet, que era el jefe de la división orgánica, declaraba el estado de guerra. El estado de guerra duraba meses, en, alguna, en algunas ocasiones. O, por ejemplo, uh -huh. hoy 9 de octubre es cuando se, uh, se proclama el, el, la jornada de ocho horas en España. ¿no? Eso fue después de una huelga de tres o cuatro meses, la huelga de la canadiense, y el estado de guerra duró todo ese tiempo. Durante todo ese uh -huh. tiempo los gobernadores civiles están anulados. Solamente la autoridad en la zona, en una región, en un país donde se tardaba 24 horas de Barcelona a Madrid en tren, era del capitán general. ¿Entiendes uh -huh. lo que te quiero decir? Creo que esto es importante. Para sí, 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 sí. Hacernos una idea del poder militar. Antes de. Uh -huh. eh, muy por encima, en muchos sentidos, del poder civil. Claro, la ventaja que tenía además el militar es que él perduraba en el tiempo eh, como general. Si era un general joven que alcanzaba el generalato, como el caso de Primo de Rivera, con 40 años, pues imagínate uh -huh. todos los años que estaba ocupando puestos de mucha responsabilidad dentro del Estado. Además, claro, acá, sí, sí, que también entonces, claro, no estamos hablando de que es imposible socialmente, también esto se veía, se aceptaba. Entiendo, o sea, se veía como algo correcto, algo normal y que es lo correcto. Veníamos del siglo XIX, era algo totalmente normal. Bueno, no solamente pasaba mm -hmm. en España, en muchos sí, lugares sí, no, no. en Europa sucedía lo mismo. ¿no? Yo creo que el mm -hmm. ejército una vez que se han ido normalizando los regímenes democráticos, pues ha ido ocupando el, bueno, pues, la, digamos, el papel que le corresponde, ¿no? que es la defensa militar del territorio, el, el ser el instrumento del Estado en, hoy día en las relaciones internacionales, porque así lo es en el caso de los ejércitos europeos. En fin, bueno, pues una labor meramente militar. ¿no? Y luego, bueno, la cooperación con organismos civiles en caso de catástrofes, etc. Pero en ese momento, como vemos, tenía muchísimas más atribuciones. En cuenta que España sí, sí, sí. no va a participar en una guerra contra un enemigo extranjero simétrico o u organizado, un Estado organizado. Yo creo que la última pues, es la de 1860, si me apuras, y en Marruecos, precisamente, porque el resto de guerras son guerras internas. Porque yo considero que, la parte del protectorado, es una guerra contra cávilas. No hay un ejército organizado, aunque luego tuvieran una organización interna. Los rifeños bastante importantes llegaron incluso a crear un estado que no lo reconocieron más que la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y dos o tres países más. Eh, en la República del Rif, que uh -huh. desde 1921 hasta, hasta bien entrado en 1923, y, y que bueno, pues tenía un ejército. En fin, llegó a tener hasta tres aviones. No sé si alguno llegaría a despegar alguna vez, pero sí que tiene, es el único semi-estado, ¿no? que no deja de ser una parte sublevada del territorio que en ese momento formaba parte de España, aunque fuera como protectorado del, uh -huh. del Reino de Marruecos. Pero no hay un enemigo exterior, eh, porque España es neutral en la Primera, en la Segunda Guerra Mundial y en todo lo que está ajena durante todos estos años al contexto internacional. Y uh -huh. se consume en su propio foro interno. Entonces, los enemigos, como en todos los países de Europa en este momento, con el movimiento obrero, primero el movimiento anarquista, que es muy fuerte y en España va a ser especialmente potente en Cataluña, donde va a durar mucho tiempo, mucho más que en el resto de Europa, luego el movimiento marxista, representado por el Partido Socialista Obrero Español y la Unión General de Trabajadores. Este partido con respecto a la, a la CNT, al, al movimiento anarquista, es prácticamente, no digo irrelevante, pero muy minoritario. Después con la dictadura de Primo de Rivera se van a aprovechar. De que es perseguido el anarquismo y el socialismo va a crecer exponencialmente porque forma parte de los instrumentos del régimen. El Largo Caballero va a formar parte del Consejo de Estado del General Primo de Rivera durante la dictadura. En fin, hay una parte del PSOE que, que coopera con la dictadura y se va a beneficiar de ello mientras la CNT es constantemente perseguida, etcétera, etcétera. Bueno, eh, el ejército lucha contra todo esto, contra los movimientos obreros, porque son los movimientos huelguistas, los reprime el ejército. Ahí vemos la importancia del tema de los africanistas, porque ellos van a ir ocupando, por lógica y por estos ascensos, los puestos de mayor responsabilidad cuando llega la Segunda República Española. Ten en cuenta uh -huh. que durante la dictadura de Primo de Rivera tiene lugar el desembarco de Alucemas. Hay dos episodios bélicos muy importantes: que son la retirada de la línea Estella, lo que se llamó el desastre de Sagüén, donde. Uh -huh. Durante esa retirada es una operación militar muy compleja. Los rifeños van a presionar mucho. Están, estamos en el momento en que Abdelkrim está en la máxima, en el máximo esplendor. Presionan muchísimo pensando que es un éxito militar. En realidad es una retirada estratégica, por supuesto, una retirada estratégica probablemente pensada por Primo de Rivera para porque de, después de presionar hacia arriba y de España retirarse a estas posiciones que hemos mencionado, lo que va a hacer eh, Abdelkrim es mirar al sur y ataca a las posiciones de Francia que estaban al sur del río Huerta. Ese, ese ataque va a hacer que Francia se tenga que implicar en la zona del protectorado español. Uh -huh. y, y, y llevaremos al desembarco de Alucemas, que es una operación conjunto combinada con... Todo, va a participar la, la Armada Española, va a participar la aeronáutica militar, va a participar el ejército y va a participar también la aeronáutica en ese momento por parte del ejército y va a participar también Francia... Francia. Con un ataque desde el sur por tierra y con, cooperando también con embarcaciones eh, durante el desembarco de Alucemas. Estos dos episodios bélicos van a hacer que, por ejemplo, el teniente coronel Franco ascienda a general de brigada en 1926. Y era teniente coronel en 1923. Va a que el coronel Godet llegue a general de división durante la dictadura. General de brigada y general de división. Esto. Hace que muchos de ellos alcancen dos empleos militares. ¿Qué es lo primero que va a hacer Azaña al llegar al Ministerio de la Guerra en 1931? Porque Azaña es el primer ministro de la Guerra de la República. Revisar los ascensos por méritos de guerra de la dictadura y ponerlos en cuestión, diciendo que no son legales. O sea, cuestionando la legalidad. Luego ponen un brete a los claro. dos. A, a muchos de los que luego van a ser protagonistas durante la guerra civil. ¿no? A Godet, por ejemplo, y a Franco. Y además cierra, porque para evitar lo de junteros africanistas y las diferencias entre las armas y los cuerpos, lo primero que hace Primo de Rivera, que había sufrido todo esto, por supuesto, durante toda su vida militar, es convertir a ingenieros y, art y artillería en armas, como infantería y darles el mismo estatus mm -hmm. que a infantería y caballería. Y crear una academia donde todos se formen, eh, todos salgan del mismo centro. De tal manera que se genere un espíritu de cuerpo de oficiales y no ya de un espíritu corporativo. ¿no? Esa academia va a ser dirigida por el primer director y el único, porque la academia solo está abierta tres años, porque se abre en 1928. Es dirigida por Francisco Franco Bamonde, que es el primer general que dirige. El primer y el único, como digo que dirige la Academia General Militar, que es la segunda época de la Academia. Primo de Rivera se había educado en la Academia General Militar de la primera época, esta de 1882 a, 1900, a 1892. Había durado 10 años, la había creado el general Martínez Campos, hemos hablado de él antes, ¿no? Uh -huh. Hay muchos nombres, a lo mejor muchas cifras, yo hablo todo el rato de memoria y alguien a lo mejor se está perdiendo, que lo pongan en el chat porque... Sí, que veces, nos avisen. A veces no se pone a hablar y en una hora hacer un resumen de todo esto es complicado. ¿no? Entonces, eh, Sanjurjo, eh, Primo de Rivera, todos estos se habían formado en la Academia General Militar y tenían un gran recuerdo de la Academia y haberse, eh, de haberse creado un espíritu de cuerpo de oficiales independientemente del arma que hubiera o de la Guardia Civil, porque la Guardia Civil también se formaban allí. La Academia General Militar, en su mismo espíritu, vuelve a ser creada en 1928, pero como digo, hazaña hace que desaparezca que quizá, y aquí sí que voy a dar mi propia opinión, creo que es un error de Azaña. Azaña trata de modernizar el ejército copiando cosas del ejército francés, que era mucho más avanzado que el español, por lógica, había estado en la Primera Guerra Mundial y había sacado lecciones identificadas que España no podía sacar al, al, al mismo nivel, ya que veníamos de África nada más, pero los sistemas de ascensos, cómo evitar la macrocefalia, todo esto lo trata de copiar del sistema francés. Trata de que los oficiales tengan un título universitario civil, eh, crea el cuerpo de suboficiales. Hay muchas de las medidas de hazaña que, bueno, pues tenían una lógica. ¿eh? Evidentemente, sí. van a ser ya vistas por los africanistas como se van a ver amenazados, sobre todo por los ascensos por méritos de guerra durante la dictadura. Esa es la primera amenaza que van a recibir. Además, cierran la academia. Franco hace un discurso muy lesivo eh, durante el cierre de la academia, diciendo, haciendo una alegoría a la disciplina. Aunque las entrañas me pidan sublevarme, ¿no? Era una, una, bueno, un discurso que Azaña recuerda en sus diarios. En lo, no, no es que lo recuerde, es que lo escribe esos propios días en los diarios, que era un discurso intolerable y que había que sancionar a Franco. Y está a punto de expulsarlo del ejército. ¿no? Es San Jurjo el que le dice, el que lo defiende. San Jurjo en este momento es muy afín a Azaña, uh -huh. a partir, ha sido clave para traer la República. San es uno de los africanistas más importantes. Tenemos que ver cómo era un poco el padre de todos. San era el jefe de las fuerzas terrestres eh, durante el desembarco de Anual, perdón, durante el desembarco de Alucemas. Los dos coroneles que más destacan en ese desembarco son Franco y Godet, cada uno en, eh, son las cabezas o las unidades de vanguardia, las que llevan el esfuerzo principal de las dos brigadas que se generan, una brigada en Ceuta y otra en Melilla. Luego son los dos coroneles más importantes. De hecho, los dos van a ascender a general de brigada de, por esto, por el desembarco de, de Alucemas. Y, y luego Godet se quedaría como general jefe del Estado Mayor de Sanjurjo, en África, hasta que llega la pacificación en 1927, donde se reducen las últimas cábilas, ¿no? las últimas cábilas levantiscas. Luego mm. los dos generales, Godet y Franco, eh, se ven amenazados. Godet es el, el, el jefe del Estado Mayor Central de, de Manuel Azaña durante los primeros momentos de la República y Sanjurjo era el jefe de la Guardia Civil, era el director general de la Guardia Civil, coopera abiertamente con, para atraer a la República, de hecho él es el que le dice al rey que la Guardia Civil no se va a movilizar para, para tratar de evitar el advenimiento de la República y se pone a las órdenes de Miguel Maura que era el ministro de Gobernación del Gobierno Provisional de la República saludándole militarmente diciéndole a, las órdenes, a sus órdenes señor ministro Estamos hablando de unas elecciones municipales. Todo esto tiene lugar el día 14 de abril de 1931. Luego, Azaña, hablando con Sanjurjo en petit comité y de confianza, le pregunta por Franco, le dice que eso es intolerable dice que Franco es, es más o menos, le viene a decir que era un muchacho al que él tenía mucho cariño, que no era Napoleón, eh, pero que dentro de lo que había en España, eh, pues era destacable. ¿no? Eso está en los diarios, sí. recogido en los diarios de Manuel Azaña en 1931. Uh -huh. Acá me surge una duda Joaquín, porque claro, estas medidas de, Juan de Manuel Azaña que pueden ser un acierto un error, eso ya es opinable eh, sí. ¿no buscó una manera más, cómo decirlo más suave para llevarlas a cabo? Porque claro, sabía que se iba a enfrentar a los africanistas que era, claro, ponía en peligro como tú has dicho, los ascensos y los iba a enfrentar bueno, directamente con ellos claro, Ten en cuenta que son dos mundos totalmente distintos Azaña viene del Ateneo, uh -huh. es un intelectual viene de haber estado muchos años viviendo en Francia Cree, porque bueno él tiene su propio ego personal que se ve reflejado en sus diarios, que él conoce mucho de táctica militar y de estrategia y de política militar, y que en España bueno, menosprecia un poco a, a todos estos militares africanistas porque piensan que, piensa que no tienen formación intelectual. De hecho, a Godet, por ejemplo, él le considera un pedante insoportable. Habla de todos ellos en, en sus diarios. Y claro, viene de un mundo totalmente distinto. Él se, re, se va a rodear de 10 militares, 10 que luego mola, pues, criticaría abiertamente, de 10 militares, capitanes y comandantes que él considera más cercanos, porque, claro, muchos militares habían estado conspirando para traer la República, muchos. Uh -huh. y entonces habían, los conocían, porque el primer plan. De los republicanos en agosto del 30, cuando se reúnen en el Pacto de San Sebastián, donde está Zaña, Alcalá Zamora, Miguel Maura, había republicanos de izquierda y de derechas, ¿eh? Alejandro Lerroux, los catalanistas, hasta Stat Catalá está ahí representado por, por Aguadé, Aguadé, que era el, que, el representante de francés massia y de Stat Catalá, eh, están los de Acción Catalana, eh, como digo, Prácticamente todas las corrientes republicanas el orga con Casares Quiroga, todos estos se van a ver en San Sebastián en agosto del 30 para traer la República con un golpe de Estado. Y el golpe de Estado, ¿quién lo va a dirigir? Pues militares. ¿no? Luego es una chapuza. Hay una descoordinación de fechas de, y de muchas cosas que hace que dos capitanes se lancen en Jaca el, creo que es, hablo de memoria, el ¿eh? 12 de diciembre de 1930, que era la fecha inicial prevista, se quedan solos. Son fusilados, se crean dos mártires también a, a en favor de la República. Uno de ellos había sido eh, Fermín Galán, africanista, joven teniente legionario. En estos momentos está de capitán allí, para que veas que también en los africanistas había corrientes eh, que habían estado luchando contra la dictadura, muchos de ellos. López de Ochoa, que lo mencionaba al principio, general abiertamente contra la dictadura. Gonzalo Key de Llano, va a participar en la intentona golpista del 15 de diciembre de 1930, junto con el aviador comandante Ramón Franco Mamonde, hermano de Francisco Franco, todos estos son republicanos. Luego, había muchos militares republicanos. Claro, Hazaña, ¿de quién se va a rodear al inicio? Pues de todos estos militares republicanos. Y muchos de ellos eran capitanes y comandantes. Normalmente, los que habían participado en, en el desembarco de Lucema, que habían sido premiados y halagados por el rey, el padrino de la boda de Franco, Franco se casa de teniente coronel. Es el rey, aunque él no se pues, no se presenta allí, pero él normalmente apadrinaba y mandaba a un general, alguno de sus ayudantes de campo, para que lo representara, pero ya constaba que el padrino de boda de Franco había sido el rey Alfonso XIII. ¿no? Bueno, pues, claro, son dos mundos totalmente distintos. Azaña se deja asesorar por todos estos, como digo, la mayoría de ellos peninsulares, o muchos de ellos peninsulares, y va a dejar de un lado, en el momento que cuestiona los accesos por méritos de guerra. Ya estás poniéndote un poco en contra a, a estos militares. Luego estaba Emilio Mola. Emilio Mola era general de brigada. Había sido director general de seguridad en la última fase de la dictadura. No solamente es expulsado del ejército, sino que incluso pretenden juzgarlo y condenarlo por la represión que había hecho el orden público contra ellos, que el, el Comité Revolucionario que habían estado conspirando contra la dictadura. Son detenidos, juzgados. Algunos de ellos se van al exilio y evitan ese juicio. Uno de ellos es Manuel Azaña, pero es detenido y juzgado Alcalá Zamora. El juicio, de, de, en, el juicio es en marzo de 1931. Es detenido, como digo, Alcalá Zamora. Es detenido Largo Caballero. Eh, bueno, un montón de ellos y son juzgados. ¿no? Uh -huh. Y claro, en todo esto, cada uno, pues ven mermados. Ve eh, amenazados sus intereses. Mola, por un lado, es expulsado del ejército, no volverá él hasta 1934. Eh, Franco tiene que, eh, por supuesto, es cesado en la Academia General Militar porque la academia se cierra. Es destinado a La Coruña a mandar una brigada, eh, una brigada peninsular con poca, de poca importancia en este momento, pues claro, evidentemente. Eh, luego Azaña toma algunas medidas como. Los regimientos tenían nombres de ciudades normalmente, nombres históricos, ¿no? Regimiento Zamora, uh -huh. Regimiento Asturias, Regimiento Príncipe. Claro, todos esos nombres, Azaña decide eliminarlos. Y en el ejército es muy importante lo sentimental. Esto lo decía Gabriel Cardona. Eh, la parte sentimental es muy importante. Para ellos era una auténtica ofensa que se eliminaran los nombres históricos de los regimientos, porque se les asigna un número y ya está. El regimiento número 15, el regimiento número 16. La Brigada 14 y la, división orgánica, la Cuarta División Orgánica. Uh -huh. eh, bueno, pues, a ver, yo no estoy cuestionando hazaña. Estoy diciendo que quizá no tuvo en cuenta esos pequeños detalles que claro. hubieran sido fácilmente manejables. Eh, haber consentido esas cosas, cerrar la Academia General Militar, eh, eliminar los números de los regimientos. Bueno, cuestionar los ascensos por méritos de guerra de forma tan rápida y tan drástica en los primeros meses de, de, la, de la llegada de la República hizo un cambio muy, muy drástico y los primeros meses fueron de constantes decretos. Hablan de la ley Azaña, pero en realidad es un conjunto de decretos que salían casi a diario en la correspondencia, eh, perdón, en, en la Gaceta de Madrid, que era entonces eh, el Boletín Oficial del Estado. Y, y ese conjunto de decretos, pues claro, cada vez va. A incrementar un poco la inquina hacia, hacia Manuel Azaña por parte de algunos de estos eh, militares africanistas. ¿no? Hay otra parte de africanistas, no obstante, que, bueno, pues como Miaja, se van a ver beneficiados. ¿no? Como uh -huh. el general Miaja, como el general Riquelme, eh, como el general Salcedo Molinuevo. Estos dos habían mandado incluso los dos regimientos de infantería que estaban más a la vanguardia en el desastre de anual. Ninguno de los dos estaba. A, al frente de sus regimientos porque estaban los dos enfermos, uno en la península y otro en Melilla, pero eran los jefes de los regimientos. En fin, como vemos, hay africanistas en los dos bandos, ¿no? Pero sí, sí, sí. todos traían una especie de background político que va a ser determinante a la hora de ofrecer destinos. Si ahora está durante el bienio... Progresista, el bien de Manuel Azaña con los socialistas, izquierda republicana y el partido republicano radical socialista, todos los partidos que conformaban el gobierno de izquierdas, bueno, pues renegaron a, a estos generales un poco al ostracismo. Incluso Goded es detenido, eh, eh, se queda sin destino. A, a Varela, que todavía es coronel, también le pasa eso. Cuando en el 33 ganan las derechas, en los gobiernos de la época radical cedista, pues todos estos generales van a verse compensados. Mola vuelve al ejército, le van a asignar la jefatura de las tropas de África. Fíjate hasta qué punto, ¿no? Se vuelve, uh -huh. se vuelve a la tortilla al otro lado, ¿no? Franco es nombrado jefe del Estado Mayor Central, Godet, director general de Aeronáutica, Joaquín Fanjul, sub, subsecretario de Estado de Defensa, de la, subsecretario del Ministerio de la Guerra. El término defensa, Ministerio de Defensa, no va a existir hasta. es contemporáneo casi, es de, de nuestros días. Uh -huh. Para que te des cuenta, ¿no? Claro, cuando vuelven a ganar en febrero del 36, estos vuelven a ser dispersados y a ser asignados destinos de menos importancia. O sea, sea, que... Claro, sí, sí, o sea, has dibujado muy claro una imagen que no son dos bloques monolito, monolíticos, sí, sino claro. que están mezclados por intereses políticos, laborales, eh, económicos, un montón de intereses muy humanos, al final, eh, que uno los identifica y empatiza con eso fácilmente. Bueno. Pero lo que me, me sorprende. O sea, me sorprende, ¿no? Bueno, pues una vez se agarra un libro de historia y estas cosas las vas viendo, es que la enorme inestabilidad política y social de aquella época también se traducía en una enorme inestabilidad en la estructura del ejército. Porque, claro, como tú has dicho, gana un partido, gana otro, depende, cambia radicalmente la estructura del ejército. Claro, porque hay una crispación, hay una división social muy grande, ¿no? Eh, uh -huh. Que se ve reflejada. España está dividida en dos y, y se ve reflejado en todas las elecciones que hay, ¿eh? con la excepción de la de 1931, donde el ansia republicano se inunda todo y los partidos de derechas, aparte de estar desorganizados, los antiguos partidos dinásticos, yo creo que no, no, no se han recuperado del golpe y en las elecciones a cortes constituyentes arrasa el Partido Socialista ¿no? y, y luego la pues, izquierda republicana y los demás partidos republicanos. Siempre el segundo partido, después del Partido Socialista, era el Partido Republicano Radical, que era un partido en estos momentos, porque a mí venía de una trayectoria mucho más revolucionaria, pero en estos momentos era un partido de centro derecha, el que lideraba Alejandro Nerón. La crispación, la división era tal que vemos en las elecciones del 33 y las elecciones del, del 36 en números totales, evitando suspicacias de las manipulaciones que pudiera haber que no estamos en la época de ahora donde había un delegado en donde hay un delegado en cada urna un delegado de las formaciones políticas que, que se presentan uh -huh. en cada urna sino de una época muy anterior ¿no? pero eh, eliminando suspicacias y yéndonos a las cifras oficiales que tenemos son 4 millones contra 4 millones lo que pasa que la diferencia la hacían en número de diputados el que una parte fuera más dividida o menos dividida si los partidos se presentaban uh -huh. divididos y solos, en las circunscripciones grandes ganaban los partidos que se formaban coaligándose. Como es el caso de la CEDA, que es una eh, confederación española de derechas autónomas. ¿no? Es, se unen varios partidos de derechas para conseguir los objetivos de los diputados. Igual pasa luego en el 36 con el Frente Popular. ¿no? Al final, uh -huh. estas grandes coaliciones son las que consiguen mayores representantes en el Parlamento. Pero la sociedad estaba dividida en dos: una sociedad. Uh -huh. En la que una parte, bueno, una parte católica, que se ve muy amenazada con las, incluso con la Constitución, el artículo 27 de la Constitución, eh, que prácticamente elimina a las congregaciones religiosas, sobre todo a los jesuitas, que eran los que habían estado impartido, impartiendo enseñanza durante siglos, no solo en España, sino también en los territorios españoles, en la otra España, ¿no? En la España del otro lado del charco, eh, pues los jesuitas son muy importantes, de hecho, si me apuras. La razón de que las revoluciones americanas no beban tanto de la revolución francesa y mucho del catolicismo viene por la enseñanza jesuita, desde mi punto de vista. ¿no? E incluso los movimientos más a la izquierda en Iberoamérica son, en, en Hispanoamérica, perdón, los movimientos más a la izquierda, precisamente, son muy católicos. ¿no? Ahí tenemos incluso a Hugo Chávez y a compañía. Vienen muy, muy influenciados por esto, ¿no? por la educación de los jesuitas. Bien, pues los jesuitas son expulsados. Esto, claro, es. Los católicos lo ven como una amenaza. ¿no? Un Estado que siempre había sido confesional, católico, apostólico y romano, de repente pasa a ser laico de la noche a la mañana, eh, sin un proceso pues, de, eh, de adaptación a, a todo esto. ¿no? O sea, eran ideas muy nuevas, impuestas muy rápidamente. Con lo cual una parte más tradicional de la sociedad se ve amenazada. Y al revés. Luego, cuando la parte más tradicional de la sociedad llega al gobierno la otra parte se ve amenazada también. ¿no? Hay una revolución, un golpe de Estado en el 34, vea, ya saben la historia. Uh -huh. Luego la sociedad estaba dividida en dos y los militares son parte de la sociedad. Sí. Es una sí, parte sí, sí. importante de la sociedad. Los oficiales se postulaban en un lado a otro. Hay también una idea generalizada de que los militares se sublevaron contra la República. Porque, claro, que había militares que incluso estaban en la, en la UNRWA, que era que se crea... Eh, a finales del 35, principios del 36, la Unión de Militares Republicanos Antifascistas. Y ahí había generales, había oficiales de todos los empleos. ¿eh? Y, y son. Luego estaban, cuando llega Franco, por ejemplo, como jefe de Estado Mayor Central, van señalando a qué generales hay que quitar de los puestos que ocupan. Y muchas veces utilizaban el término en clave general mandil. Quería decir aquellos que pertenecían a la masonería, por el mandil de, la, de, los, uh -huh. de, de las logias masónicas. Eh, pues, que había que quitarle del puesto ¿no? porque este era masónico o era, no republicano pero sí de, izquier de tendencia izquierdista etcétera, etcétera. Entonces, uh -huh. cuando se, el golpe de estado del 18 de julio de 1936 ocupan la, la, la cima militar o la parte de, de mayores responsabilidades los generales de, de las divisiones orgánicas y tal, son casi todos afines al, al partido que, al, al Frente Popular ¿no? Uh -huh. si no afines al menos no se manifiestan en contra. De hecho, uh -huh. solamente se subleva, el único general de división que se subleva es Cabanellas, del que nadie sospechaba porque era un abierto republicano. Y, claro, uh -huh. Pero bueno, también hay que tener en cuenta que el golpe de Estado que dan, Cabanellas también es africanista, por supuesto, era el más viejo de todos, es que, que Ipodillano también era republicano. Republicanos que habían ayudado a traer la república, que habían luchado contra, que habían estado conspirando contra Miguel Primo de Rivera. Durante la dictadura, igual que López de Ochoa, estos se sublevan para salvar a la República. Eso es, eso es lo que está en su mente, porque ellos piensan que los partidos obreros se están haciendo con, con, pues, con el poder y que eso iba a derivar en una dictadura del proletariado. Hay inestabilidad en las calles, hay violencia y se echan, eh, van a participar en este golpe de Estado para salvar a la República. Eso es lo que piensan los republicanos que se sublevan. Pero hay una mezcolanza de militares africanistas con todas las tendencias políticas monárquicos, como Kindelán, por ejemplo. Dentro de los uh -huh. monárquicos podíamos situar a Franco también, si le tenemos que situar en algún sitio ideológicamente hablando, o también a Varela. Eh, había gente falangista, que eran unos revolucionarios en estos momentos, en la Falange, eh, como todos los partidos de, 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 de este Cariz, que habían nacido en los años 20. Bueno, pues llegaron a decir de, de Falange que eran eh, hijos de, ¿cómo era el término? Hijos de Marx y de Isabel la Católica, ¿no? En, en una comparación, de, claro, por el tema revolucionario, ¿no? De, la, de, ya, ya, ya. de hecho, el Partido Nacional Socialista, de inicio era Partido Nacional Socialista Obrero Alemán. Ellos reivindicaban también el movimiento obrero, eh, trataban de eliminar la lucha de clases, hacer comités paritarios para que hubiera una pacificación entre un acuerdo entre obreros y patronos, sindicatos donde estuvieran todos juntos. Bueno, una nueva forma de entender la política porque en esos momentos se piensa que la democracia liberal es precisamente lo que está obsoleto, es viejo y es lo que hay que desechar. Y de ahí surge el comunismo o surgen los, las nuevas corrientes, el marxismo, la tercera internacional con el comunismo, que es la, la internacional comunista, a partir de 1919. Eh, esa internacional que trata de expandirse y que tiene influencia a través del Partido Comunista de España en España, que el Partido Comunista en estos momentos es irrelevante todavía, va a tener mucho peso uh -huh. en la guerra civil, pero tenía un diputado, creo recordar, en, en, en 1933. Bueno, pues todo esto, todo esto, evidentemente, va a influir porque estamos en una época muy convulsa. De hecho, unos años después, sí, sí, sí. los dos sistemas. Se van a enfrentar en la, en la Segunda Guerra Mundial, los tres sistemas, la antigua democracia liberal, los fascismos y el comunismo, ¿no? reflejado en la Unión Soviética. Se van a enfrentar en una guerra que será el conflicto bélico más importante que ha tenido la historia universal, al menos con mayor número de muertos eh, de todos los tiempos. ¿no? Uh -huh. Luego, España vive un poco eso a nivel doméstico. ¿no? Uh -huh. Bueno, Joaquín, yo creo que lo podemos dejar aquí. Eh, sí, sí. Digamos, o, bueno, llevas hora y media hablando tú, que es un auténtico placer escucharte. Y... Mía, sí, sí. Entonces, tampoco quiero abusar ya de, de tu confianza porque, vamos, es un auténtico placer eh, haberte escuchado. Yo creo que, por lo menos, sí que ha quedado claro las ideas que tú transmites también en tu canal, que es que no había bloques monolíticos de africanistas, junteros, eh, republicanos, sino que estaba todo muy entremezclado, que la sociedad en general estaba dividida. Y que te encontrás africanistas en cualquiera de los bandos y junteros en cualquiera de los bandos. Y yo creo que esa idea quedó clara, que yo creo que también es lo, lo importante, que la historia es un poco más compleja de lo que realmente a veces ciertas personas o ciertas acciones quieren hacer creer. Entonces, pues nada, Joaquín, solo me queda darte las gracias por haber compartido esta hora y media con nosotros, haber compartido tu conocimiento. Seguro que te traeré de vuelta. Trataremos algún otro tema que ya tengo alguna en mente, que puede ser también muy interesante tratar. Muy bien. Así. Pues muchas gracias, gracias a tus, a tus seguidores, que es un placer estar aquí, siento si me he enrollado mucho porque la verdad que no, no, sé, no me he dado cuenta ni, el, ni de la hora, porque he abierto, expandido la aplicación y no tenía el reloj y no me he dado cuenta ni la hora, así que es un placer de todas maneras estar aquí y espero haber más o menos atendido el tema, aunque es verdad que hay veces que uno va sacando ramificaciones y ya está. Muchas gracias, sí, sí. de verdad a todos. Sí. Nos vemos el siguiente. Yo encantado de volver cuando tú quieras. Estoy a tu disposición. Pues, bueno, muchas gracias, Joaquín. A la gente que nos ha en el chat también, muchísimas gracias. No olviden darle like al vídeo, suscribirse obviamente al canal de Joaquín, que vale la pena. Es oro, es canela en rama, el canal de Joaquín. Eh, vamos, como le dijo fuera de cámara, yo voy al día con el de hacia la guerra civil. He terminado algunas otras series, tengo que otras pendientes. Eh, porque tienes también los otros del 36, que es tremendamente eh. interesante personajes muy muy interesantes y, y nada gente suscribir también a su canal muchísimas gracias y nos vemos en el próximo directo hasta la próxima